Bueno, dices que no te salen las transiciones. Bueno, te he puesto el enlace de este de las transiciones, cómo funciona más o menos. Lo tienes en el manual de Blender. Entonces, vamos a abrir una. Lo principal es hacer bien, dijésemos, las partes de la animación. No puedes animar dos cosas diferentes que afecten una a la otra. Entonces, por ejemplo, primero el dope set, acción editor, y en esta parte tenemos uno que sería una caminata normal de un paso sin moverse de sitio, claro, solamente rotaciones. Entonces, tenemos esta parte y vamos a mirar otra donde el objeto está parado. O sea, simplemente es todos los huesos parados, o sea, no hace ninguna animación. Entonces nos vamos al NLA, o sea, no lineal animación, NLA, y en caminata le colocamos primero la de parado, que solo tiene un frame, y luego le colocamos la caminata. En este caso he puesto una, pero pueden ser multiplicadas, repetida, por ejemplo, dos veces, tres veces, lo que quieras. Como es una caminata, acaba y empieza igual, y cuando, o sea, cuando pieza termina igual aquí que esta y no se nota la transición entre las dos. Entonces, nos vamos al frame 1, o sea, seleccionamos el 1 y el 2 con Shift presionado y le decimos que añada una transición. Entonces, en esta transición lo que hace es que el último movimiento, o sea, de esta posición así a esta otra que pegaría un salto, lo que hace es que tiene una transición entre una y la otra. ¿Vale? Y así cuando empieza la caminata ya empieza con la transición. Y ahora vamos a probar a ponerle otra al final cuando termine. Vamos a ponerle por aquí, añadimos una, primero añadimos una acción script de parado y de aquí a aquí volvemos a hacer una transición. Entonces terminará de andar y lo que irá a parado. ¿Vale? Y ahora en teoría tendría que funcionar todo. Vamos al principio, 0. Bueno, está un poco acelerado, pero bueno, más, prácticamente es esto. El principio está un poco acelerado por lo que veo. O sea, cambia muy rápido de una posición a la otra. Entonces lo que habría que hacer es separar esta parte. Esta y esta, separarla un poco más, quitar la transición y separar esto un poquito. Vamos a quitar las dos. ¿Vale? O sea, se busca la distancia entre esta y esta, pues a lo mejor creo que sería un segundo, a lo mejor, no sé. Bueno, un segundo serían 24 frames, vamos a ponerlo así, a 20. Añadimos transición y volvemos a probar. Vamos aquí, arrancamos. Vale, ahora parece que arranca mejor. Y al final lo mismo, o sea, le damos 20 segundos, que sería casi 20 frames, serían 180, unos 200. Por aquí añadimos el parado. Y este, añadimos transición. Y cuando llega aquí, uy, no la ha creado. No la ha creado. Espera, un segundo. Añadimos transición. Se necesita tener al menos un par. Ahora. Es que tenía esta de aquí, vale. Ahora sí. Que tenía, todavía no había borrado la otra. Ahora sí. Y vemos cómo cuando llega para y vuelve a empezar otra vez. Hace la transición, se queda parado. De momento nada más.